Gente bonita que nos acompaña en este su programa Sangre Mexicana TV Radio, transmitiendo directamente desde el Lago de los Reyes Aztecas, bonito santuario natural ubicado en el corazón de Tláhuac. Así que ya lo sabe, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros como todos los domingos. Hoy un domingo familiar, hoy domingo 16 de noviembre, aquí estamos, mire, como todos los domingos, y lo estamos invitando para que venga con nosotros y conozca este bonito lugar. Además, para que usted adquiera una de nuestras trajineras, de un recorrido por el Lago de los Reyes Aztecas, y de verdad, se deleite la pupila. Además, en un ambiente 100% familiar. Esto es aquí, en el Lago de los Reyes Aztecas. Bueno, pues, desde aquí queremos enviarle un saludo a nuestro director general, el señor Hubert Cardona, mejor conocido como el Buey de Jalisco, que está trabajando arduamente allá en su natal Colombia. Desde aquí, desde México, le enviamos
un saludo hasta Colombia, a nuestro señor director y a todo el público que está transmitiendo, que nos está viendo, por supuesto, desde cualquier lugar donde haya una señal de internet. Gracias, de verdad. Bien, queremos anunciarles también que, bueno, el video ganador de la semana, por supuesto, gracias a sus visitas, fue ni más ni menos que En Esta Que Fue Tu Cama, del grupo Sin Medida, video ganador. Y bueno, pues le recordamos que gracias a sus visitas, bueno, pues por eso es que este video fue el seleccionado, fue el ganador. Y bueno, no se hable más, los dejamos que disfruten este video. En Esta Que Fue Tu Cama, del grupo Sin Medida. Hoy en este día al despertar, te lo prometo y te lo puedo hasta jurar, no te extrañaba. Anoche la conocí, hoy desperté entre sus brazos, y lo que anoche pasó, logró que tu perro amó. Quedará en el pasado, y aunque consciente yo estoy que solo fue una aventura, solo una noche de amor, que por cierto me encantó, más por lo que sucedió. Y sucedió que tú no se me olvidó, sucedió que igual que yo ella lo gozó, y sucedió que la próxima semana nos volveremos a ver en esta que fue tu cama. Transmitiendo desde el Lago de los Reyes Aztecas, acompañados por este público bonito que usted puede ver a mis espaldas. Fuerte el aplauso del público que nos acompaña aquí en el Lago de los Reyes Aztecas. Y bueno, vámonos con este tema que a continuación voy a interpretarles. Tema inédito que, bueno, pues vamos a cantar hoy aquí en el Lago de los Reyes Aztecas. Señor,
cantar. Te traigo un ramo de rosas, son rosa luz, vente bella. Las corté a la luz de la luna y casi al amanecer todavía vienen mojadas con el rocío del amanecer. Virgen de Guadalupe, las gracias te vengo a dar. Perdona mi tardanza en llegar hasta tu altar. Sé que siempre me escuchas y no me abandonarás. Ubícame con tu tilma, reina de Tepeyac, porque tú eres la que me arrulla, la que me calma, me sana y me ayuda. Ay, Virgen Morena, Guadalupe, este guapango es para ti, es una humilde ofrenda. Renace dentro de mí, lo escribí a la luz de la luna y casi al amanecer estos pequeños versos. Te los tengo a ofrecer, Virgen de Guadalupe, las gracias te vengo a dar. Perdona mi tardanza en llegar hasta tu altar. Sé que siempre me escuchas y no me abandonarás. Ubícame con tu tilma, reina de Tepeya, porque tú eres la que me arrulla, la que me calma, me sana y me ayuda. Virgen de Guadalupe. ¡Bravo! Bien, tema del profesor Vicente Holguín Sánchez, también un gran, gran compositor. Gracias, maestro, por la confianza de brindarme estos temas. Vámonos con otro tema a continuación para todos ustedes. Bien. Vámonos con este tema, se titula Tus ojos negros, del profesor Vicente Holguín Sánchez. ¡Ay, no! Esos ojos que tú tienes, morena, sonríes, me tiembla todo. Esos ojos que tú tienes, morena, me están embrujando. Y por nada de este mundo, morena, los cambiaría. Ay, morena de ojos tienes, morena, son mi delirio. Yo te juro que si yo no los veo, morena, me vuelvo loco. Ay, morena de ojos negros,
gracias por esos bonitos aplausos. Estos dos temas que les acabo de interpretar, Guapango Guadalupano y Tus Ojos Negros, como les dije hace un momento, son ni más ni menos que del profesor Vicente Holguín Sánchez, productor y creador de Sangre Mexicana TV. Así que ya lo sabes, si tú eres intérprete, si eres compositor y quieres dar a conocer tus temas, no tienes más que comunicarte con nosotros a la oficina móvil de Sangre Mexicana TV Radio. El teléfono es 55 60 91 54 20 con el profesor Vicente Holguín Sánchez. También si deseas anunciar tu marca o algún patrocinio, bueno, pues ya lo sabes, comunícate con nosotros. Estamos en Sangre Mexicana TV. Volvemos. Bien, ya estamos de nueva cuenta con ustedes en este su programa Sangre Mexicana TV Radio. Y les recuerdo que Sangre Mexicana ha abierto un nuevo espacio para ti, que eres intérprete, que eres compositor y que deseas mostrar tu talento no solo a México, sino al mundo entero. Bueno, pues no tienes más que comunicarte a las oficinas móviles de Sangre Mexicana TV Radio. Al número 55 60 91 54 20 con el profesor Vicente Holguín Sánchez, productor y creador de Sangre Mexicana. Y bueno, ya lo sabes también, si deseas anunciarte, anunciar tu marca, bueno, pues no tienes igual más que comunicarte con nosotros a Sangre Mexicana TV Radio. Ya lo sabes, siempre pensando en ti. Y bueno, pues abriendo un nuevo espacio para todos ustedes. Y es facilísimo que tú nos localices en las redes sociales. Únicamente cliquea Sangre Mexicana TV y automáticamente se abre la página. Y ahí tú puedes checar todos los videos, los programas que se transmiten, por supuesto, desde el Lago de los Reyes Aztecas. Bien, vamos a continuar con nuestro elenco artístico de esta tarde. A continuación, quiero presentarles a un gran cantante que con sus temas nos remonta a los años 60, 70. Él es también oriundo de aquí de Tláhuac, por supuesto, y él se nombra el siervo negro de la música romántica. Mario Márquez, fuerte el aplauso. Jorge, el señor. Bienvenidos y buenas tardes, tengan todos ustedes. Por mi dolor, causando pena, fui rodando por ahí. Una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que a muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Un que una persona que me arrulle entre sus brazos, a que contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele, que me quite de sufrir. Que me despierte con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Sangre Mexicana, bebé del Tláhuac para el mundo.
siente sus brazos, a ti contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir. Porque que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Hay que dar para costes. Fuerte el aplauso para nuestro amigo Mario Márquez, el ciervo negro de la música romántica, que nos acompaña este dominguito, mira, soleado. Rico, ¿eh? En Tláhuac, lado de los reyes aztecas, de México para el mundo. Ah, exactamente. ¿Y qué tal? ¿Qué puedes decir tú de tu Tláhuac bello, de nuestro Tláhuac bello, para invitar a la gente, al público que nos está viendo desde cualquier lugar donde haya una señal de internet, Mario? Bien, mira, ni más que nada la historia de Tláhuac sí es muy amplia, ¿eh? Aunque no me la sé, de alguna manera puedo decir que si vienen aquí pueden encontrar muchas cosas que no tienen que ir tan lejos, ¿va? ¿No? Está en Tláhuac, está dentro del Distrito Federal. Mucha gente en el bosque de Tláhuac, precisamente aquí, llamado así, que se encuentra hacia más al sur, en la parte de la Turba y Canal de Chalco, me he encontrado gente de todos lados, ¿eh? De todos lados del Distrito Federal e incluso de fuera de provincia, que vienen a ver el bosque. Entonces, si pueden venir a ver el bosque, la historia de Tláhuac, el lago de los reyes aztecas, pues yo creo que sería algo tanto benéfico para la comunidad, porque genera entradas de dinero para la gente que vive de comercio, como la misma publicidad, para que conozcan lo que tenemos aquí en Tláhuac. Bien dicho, amigo Mario, tiene mucha razón. Dentro de nuestra demarcación, lo que es solamente Tláhuac, hay lugares muy bonitos que usted, yo le aseguro, que muchos no conocen. Y como dice mi amigo Mario, bueno, pues muchas veces podemos ir al extranjero, a otros lugares, cuando no conocemos nuestro entorno, nuestro país. Así que, bien lo dices, deje, aquí venga con nosotros, aquí venga y deje sus turistas, ¿a poco no, Mario? Así es, y haciendo un poquito más de hincapié en esto, tenemos iglesias muy, muy antiguas, incluso desde 1500 y tanto, ¿no? Cuando aquí llegaron los españoles. Entonces, digo, de alguna manera una conquista que si bien nos hizo bien, a lo mejor quizás nos hizo mal, pero lo tenemos como historia, al final de cuentas, lo tenemos como historia. Y que lo esperamos con los brazos abiertos aquí en Tláhuac, Distrito Federal, México de... Ya lo sabe, venga, visite nuestro país, de cualquier lado del mundo visite México, y yo le aseguro que usted va a quedar deslumbrado con tanta belleza que tenemos aquí. Bien, María, ¿qué nos vas a interpretar ahora? Vámonos con algo que es de Cielo Rojo. Vámonos con esto, bien mexicano, Cielo Rojo, en la voz de Mario Márquez. Para todos ustedes, con todo cariño y agrado y aprecio. Solo, sin tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. El cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Mientras estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul.
la culpable de aquella triste separación. Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Gracias, buenas tardes. Buen provecho a aquellos que lo están haciendo. Vamos con algo de Johnny Dynamo, que tiene palabras, algo del recuerdo también. Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer. Son palabras con rencor que solo hablan de un gran dolor. Sentir fue nuestra historia, quedó este amor y mi gloria, porque es así, porque no hubo comprensión y un poco de calor, ni en ti ni en mí. Amigo Mario Márquez, el siervo negro de la música romántica tlahuaquense, orgullosamente. Así es, sí, Mario. ¿Y bien? ¿Qué tal, Mario? ¿Ya probaste el tequila Los Tres Garcías? Sí, es bueno, ¿eh? Rico, agradable. ¿Ya lo saben?
Tequila Los Tres Garcías, principal patrocinador en Sangre Mexicana TV Radio. ¿Y ya sabes dónde se puede adquirir, Mario? ¿Los nombres de las tiendas? Así es, tú, el comercial completo. En muchos lugares, aparte de la tienda Alianza, que creo que hoy por ahí comentaste, así de que todo. Tienda La Divina. O en cualquier tienda de autoservicio. Ya lo sabe, consuma lo nuestro, lo mexicano. Tequila Los Tres Garcías, no lo olvide, para estas próximas fiestas decembrinas. Téngalo, adquiéralo ya. No nos tardamos nadita. ¿Dónde estamos, Mario? En Sangre Mexicana TV. Regresamos. Bien, ya estamos de nuevo cuenta con ustedes aquí en este su programa Sangre Mexicana TV Radio. Y es facilísimo que usted dé con nuestra página. No tiene más que cliquear Sangre Mexicana TV y automáticamente se abre nuestra página. Ya lo sabe, donde esté la señal de internet, ahí estaremos con Sangre Mexicana TV. Ahí usted puede checar los programas que se transmiten desde el Lago de los Reyes Aztecas o también desde el Mercado Típico Regional, donde grabamos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Y también se encuentra ubicado frente a la Delegación de Tlavo. No lo olvide, Mercado Típico Regional, grabando Sangre Mexicana TV Radio todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. O, si lo prefiere, también estamos los miércoles transmitiendo desde la Colonia Obrera, ahí en la calle de Fernando de Alba Izquizochi, número 16, en Cantina Bar Los Valdepeñas. Ahí transmitimos todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Bien, queremos enviar saludos también a nuestros amigos que nos han enviado sus videos desde allá, desde Bogotá, Colombia. Y también mandando saludos a la pequeña Loren, la voz angelical, que ya tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en este escenario natural. Enviamos saludos también a Darío, otro amigo colombiano, gran cantante. Yesid Santos, también de allá, de el país hermano de Colombia. Jimmy Gutiérrez, también le enviamos saludos a Giovanni Ayala. Para ellos, nuestros saludos desde aquí de México hasta Bogotá. Y bueno, pues aprovechando ya los saludos, también queremos enviar saludos a Matamoros, Tamaulipas, a nuestras amigas Nancy Rocha, Elvira Torres y Salomé Holguín. Para ellas nuestros saludos. Bien, también vamos a enviar un saludo a Rey Fonseca, allá hasta Colombia. Bueno, vamos a continuar con nuestro elenco artístico de esta tarde. A continuación, quiero presentarles a un gran cantante, además un compositor. Él nos visita desde San Nicolás de los Ranchos, ahí en Puebla. Él es Francisco Ábalos. Adelante, bienvenido, Francisco. Gracias. Muchas gracias. Con todo cariño. Y nos escucha. Esta noche,
todo. El mundo juzgue a tú, a los dos. Ay, qué bonito es el amor, cómo lastima. Enséñame tú la caricia suprema de amor. Que ahuyentes la lágrima tuya y olvide el rencor. Así esta canción que es para ti, y dejas la noche apasionada. El mundo puse loco a los me quiere a mí. ¿Quién
me quiere a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay! Que me quiera a mí, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé. Querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer. ¿De quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que gracias. Para nuestro amigo Francisco Ábalos, la voz de San Nicolás de los Ranchos. Y bueno, pues agradeciendo a todo el público que nos acompaña esta tarde aquí en el Lago de los Reyes Aztecas. Mil gracias por su presencia, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ya lo sabe, para estas próximas fiestas decembrinas, bueno, pues consuma lo nuestro, lo mexicano. Tequila Los Tres Garcías. Los Tres García, claro que sí. ¿Ya lo probaste, Panchito? Ay, muchas veces. ¿Y qué tal? Oh, hombre, ni cruda me hace. ¿Ya lo sabe? Tequila Los Tres Garcías. Claro que sí. Directamente desde Jalisco. De Arandas, por claro, supuesto. Sí. 100% de agave, obviamente, 100% mexicano. Ya lo sabes. Tequila Los Tres Garcías. ¿Puede encontrarlo ya? ¿Ya lo sabes dónde, Panchito? En las tiendas de autoservicio. O tiendas La Divina. Claro que sí. O en tiendas Alianza. Ya lo saben. No nos tardamos nadita. Estamos rápidamente de regreso con ustedes. Esto es Sangre Mexicana TV. Hoy en este día al despertar, te lo prometo y te lo puedo hasta jurar, no te extrañaba. Anoche la conocí, hoy desperté entre sus brazos, y lo que anoche pasó, logró que tu perro amó. Quedará en el pasado, y aunque consciente yo estoy, que solo fue una aventura, solo una noche de amor, que por cierto me encantó, más por lo que sucedió. Y sucedió que tu nombre se me olvidó, sucedió que igual que yo ella no gozó, y sucedió que la próxima semana nos volveremos a ver en esta que fue tu cama. Oh, 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 oh
me olvidó. Sucedió que igual que yo ella lo gozó. Y sucedió que la próxima semana nos volveremos a ver en esta que fue tu cama. Este video, muy bueno, ¿verdad? ¿Qué tal la música? Bueno, pues ya lo sabes. Y te recuerdo que ya están en contienda otros 5 videos para que tú con tu visita elijas el que más te guste y lo hagas ganador. Están en contienda los siguientes artistas y los siguientes videos. Desde Colombia nos envía su video Michelle, la rancherita de oro, con el tema Cuando el destino. Así que ya lo sabes, cheque este video. También desde el Estado de México nos envía su video Marcela, la mujer que nació para imitar, con el tema No me queda más. Y bueno, pues desde Colombia también nos envía su video Juan Carlos Duque, tema Mi propiedad privada. También desde nuestro país hermano Colombia nos envían su video la orquesta Los Maravillosos con su tema Tan linda y presumida. Y bueno, también de Colombia nos envía su video el pequeño Michael Rey con el tema Din Don. Así que ya lo saben, apoya el video que tú quieras que sea el ganador y será transmitido durante 30 días en nuestra página de Sangre Mexicana TV Radio. Ya lo sabes, un espacio más para ti, que eres intérprete, que eres cantante, que eres compositor, que tienes temas inéditos o que tienes un video. Bueno, pues no tienes más que comunicarte a la oficina móvil con el profesor Vicente Holguín Sánchez al siguiente número: 55 60 91 54 20. Ya lo sabes, y bueno, pues un espacio más para todos ustedes. Bien, vamos a enviar un saludo a nuestros patrocinadores Tequila Los Tres Garcías en sus 3 presentaciones. Etiqueta negra, tequila añejo en su etiqueta azul y roja, tequila reposado, o tenemos en etiqueta verde tequila Don Margarito. Ya lo sabes, 100% de agave, directamente de Arandas, Jalisco. Obviamente, 100% mexicano. No lo olvides, para estas próximas fiestas, bueno, pues cuenta ya con tequila Los Tres Garcías. Puedes adquirirlo en tiendas Alianza o tiendas La Divina o en cualquier tienda de autoservicio. Ya lo sabes, tequila Los Tres Garcías es lo de hoy. Bien. Vamos a iniciar con nuestro elenco artístico de esta tarde aquí desde el Lago de los Reyes Aztecas. Quiero presentarles a continuación un gran intérprete, sobre todo de nuestra música de huapango. Con ustedes, hoy nos acompaña el señor Mario Ventura. ¡Fuerte el aplauso para él! Por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece. ¡Caramba!
pero ay caramba. Ay, qué caramba es la vida. No juega como muñecos, pero ay, qué padre es la vida. Sueño, y en mi sueño te deseo, despierto y te siento lejos, porque no vienes cuando yo quiero. No quiero vivir mi vida, siquiera mientras me duro, amando y siempre cantando, aún en medio de la amargura. Caramba, pero ay, caramba. Ay, qué caramba es la vida. No juega como muñecos, pero ay, qué padre es la vida. No te rajes cansado. Si yo no tuviera vida, mi vida tú no tuvieras, qué triste sería la vida si nuestras vidas vividas fueran. Yo soy como la tortuga que trae su concha de acero, al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo nomás lo veo. Caramba, pero ay, caramba. Ay, qué caramba es la vida. Juega como muñecos, pero hay que padre es la vida. Muchas gracias. Cayendo y levantando. Fue cada caída dolorosa, pero me levantaba con una nueva herida para seguir la senda tormentosa. Cuando nos encontramos frente a frente, tu amor me remontó. Y ahora vas a dejarme hundido nuevamente con una vida llena de amargura. En las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo. La suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. Cansado. Cuando nos encontramos frente a frente, tu amor me retumbó por las alturas. Y ahora vas a dejarme hundido nuevamente con un abismo lleno de amargura. Y amargas son las horas del tormento cuando ya no tenemos alborada. Tú seguirás viviendo con el remordimiento de haber hecho mi vida desgraciada. En las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo.
la suerte te depara una sola caída, una sola nomás, pero hasta el fondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tomando y llorando tu orgullo y olvido. Hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido. Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así. Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí. Y bonita, yo tan celoso y rebelde, tú esperando la cita, yo que me muero por verte, yo siempre. Y alarde de ser presumido y saber aguantar. En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar. Te lo dije y no me entendiste, ahora te quedas. Fuerte el aplauso para nuestro amigo Mario Ventura, que nos acompañas. ¿Desde dónde, dinos, Mario? Tlalnepantla, Estado de México. Una excursionzota que te echaste para estar aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. No, no te preocupes, te vamos a enviar de regreso temprano. Y bueno, pues, gracias por estar con nosotros, Mario. Y con esas melodías tan mexicanas, tan nuestras, ¿a poco no se le antoja un tequilita? Bueno, pues, aquí le estamos mostrando tequila Los Tres Garcías, directamente de Arandas, Jalisco, 100% de agave. Esta es su presentación, azul y rojo, tequila reposado. Pero también lo tenemos en su etiqueta negra, tequila añejo, o si lo prefiere, tequila Don Margarito, etiqueta verde, también de Arandas, Jalisco, obviamente 100% mexicano. No lo olvide, tequila Los Tres Garcías, téngalo ya para estas próximas fechas decembrinas, para celebrar, obviamente, con lo nuestro, con lo mexicano. No lo olvide, tequila Los Tres Garcías. Ya puede adquirirlo en tiendas La Divina, o si lo prefiere, en tiendas Alianza, o en cualquier tienda de autoservicio. Bien, Mario, quisiera preguntarte, ¿algún teléfono donde puedan comunicarse contigo para una presentación? Sí, al 53-92-9805. ¿De nueva cuenta, Mario? 53-92-9805. O si lo prefiere, puede comunicarse también a la oficina móvil de Sangre Mexicana TV Radio, al 55
5166-6091-5420 con el profesor Vicente Holguín Sánchez. Ya lo sabe también, si usted desea anunciarse, anunciar su marca o venir a demostrar su talento, bueno, pues comuníquese con nosotros aquí, Sangre Mexicana TV, radio, un espacio abierto para todos ustedes. No nos tardamos nadita, estamos rápidamente de nueva cuenta con ustedes en 2 segundos. Esto es Sangre Mexicana TV. Volvemos. Bien, ya estamos de regreso aquí en este programa Sangre Mexicana TV. Y bueno, como ya es costumbre, todos los domingos transmitiendo desde el Lago de los Reyes Aztecas. Claro que sí. Y bueno, cerrando con broche de oro el programa de esta tarde, quiero presentarles a continuación a una bella voz, una talentosa dama, que bueno, ya hemos tenido la oportunidad de tenerla con nosotros en otras ocasiones, en otros programas, y hoy por supuesto se encuentra de nueva cuenta aquí con ustedes. Ella nos visita desde Iztapalapa. Ella es Carmen Reveles, la Rebelde. ¡Fuerte el aplauso!
Ella es Carmen Rebeles, la rebelde. Al ver en tus ojos te pusiste
cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Cuestión de amores que aprende. Me había curado, no quito el consuelo. Desde el estado de hermano de Iztapalapa, déjame me subo. No, sí, me apantallas. Bueno, pues ya lo saben, si usted desea contratar a esta preciosa mujer para sus eventos particulares, ¿a qué número se puede comunicar contigo, Carmen? En el 6596-3948 con su amiga y servidora, la Rebelde, para servirles. Usted pregunta por la Rebelde. ¿A qué número otra vez, Carmen? 6596-3948 para servirles. Ya lo sabe, ella. Bueno, pues también si usted quiere contratarla puede comunicarse a la oficina móvil de Sangre Mexicana TV Radio al 55 60 91 54 20 con el profesor Vicente Holguín Sánchez. Así porque vean que estás grandota. Claro que sí. Dicen que grandotas aunque les peguen chaparros para consolarse. Bien, muchachos, ya saben, apúntense. Bien, pues con esto cerramos con broche de oro el programa de esta tarde. Domingo 16 de noviembre, transmitiendo desde aquí, desde el Lago de los Reyes Aztecas. Y bueno, quiero hacer pasar a mis compañeros que hoy tuve el placer de presentarles esas grandes voces. Y bueno, estuvieron con nosotros, por supuesto, Francisco Ábalos, la voz de San Nicolás de los Ranchos. Mil gracias. También estuvo con nosotros Mario Márquez, el ciervo negro de la música romántica. Sí, man, porque no nos humille. Un escalón abajo, así está mucho mejor. Sí, Carmen, nos da pantallas. También estuvo con nosotros Mario Ventura, pero tuvo que retirarse por obvias razones, gracias a Dios, por motivos de trabajo. Y bueno, pues, ¿se me olvida alguien? Bueno, también desde aquí queremos agradecer infinitamente al señor Simón Colín Reyes. Él es orgullosamente tlahuaquense y bueno, pues él el día de hoy nos ha hecho el grandísimo favor de traernos los alimentos para estos cantantes que estamos todos los domingos aquí en el Lago de los Reyes Aztecas. Quiero de verdad que le demos un fuerte aplauso al señor Simón Colín Reyes. Gracias, señor Simón, que Dios le multiplique. Gracias. Y bueno, pues, con esto finalizamos el programa de hoy. Nosotros somos Sangre Mexicana TV.
Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Migra.